Terelu Campos confiesa si su enfermedad ha sido tan preocupante como parece. Terelu Campos ha dejado claro que su salud es una prioridad después de un breve pero preocupante ingreso hospitalario. La conocida presentadora, quien recientemente compartió la emoción de ver a su hermana Carmen Borrego en Supervivientes 2024, se encontró con un repentino deterioro en su salud. Después de sentirse mal, Terelu fue hospitalizada debido a un cuadro de neumonía y una inflamación significativa en su pulmón izquierdo. Además, los médicos sospecharon inicialmente de la posibilidad de un trombo, lo que llevó a una serie de pruebas médicas para descartar esta preocupación adicional. Afortunadamente, los resultados descartaron la presencia de un trombo, lo que permitió a Terelu recibir el alta hospitalaria y regresar a casa para recuperarse. Ahora, tras este episodio de salud, Terelu ha dado un paso adelante y ha retomado sus actividades televisivas, demostrando su determinación para seguir adelante y superar este desafío de salud. Su regreso a la televisión no solo refleja su recuperación física, sino también su fuerza y resiliencia ante las adversidades. Terelu ha enfrentado este revés con valentía y optimismo, y su vuelta a la pantalla pequeña es un testimonio de su espíritu indomable y su determinación para seguir adelante. La noticia positiva es que Terelu ha retomado rápidamente sus compromisos televisivos y ha regresado a la pantalla, demostrando su determinación para seguir adelante a pesar de los desafíos de salud. Su regreso a la televisión es un testimonio de su fuerza y resiliencia ante la adversidad. Tras un periodo de ausencia debido a su ingreso hospitalario, Terelu Campos ha regresado a la televisión española con su participación en el programa Ed Corazón, de Televisión Española, donde colabora junto a Ani Gartiburu y Jordi González. Su aparición en el plató en vivo marca su retorno a los focos después de unas semanas fuera de la pantalla. Con emotividad en sus palabras, Terelu expresó su alegría por estar de nuevo junto a sus compañeros. «Os he echado de menos. Cuando llamé el sábado para deciros que no estaba bien y que me pusierais el domingo, nunca pensé que al día siguiente también iba a ser imposible», compartió, reflejando su anhelo por volver al programa.